Resulta irónico, pero la operación Azov de Ucrania, que en su momento tuvo el objetivo de capturar ciudades tan importantes como Melitopol y Crimea, y que eventualmente, supuestamente lograría expulsar a los rusos de Crimea, concluyó tras más de 120 días o 4 meses como el mayor fracaso militar de Ucrania, una catástrofe que se cobró 90.000 vidas, más de 1.000 tanques de batalla y miles de blindados, vehículos y piezas de artillería. Pero de acuerdo con los propagandistas ucranianos, la ofensiva avanza favorablemente, a pesar de que oficialmente dicha ofensiva ya concluyó. Sin embargo, y en contraste, ya desde el día 2 de la ofensiva rusa en Avdiivka, estos mismos opinólogos pregonaban el supuesto fracaso de la ofensiva rusa, demostrándonos que aún tras casi 2 años de conflicto e innumerables errores y humillaciones, esos personajes aún no aprenden a evaluar correctamente lo que ocurre frente a sus narices, y mucho menos pueden evaluar lo que ocurre realmente en el campo de batalla. Y es que lo que vemos en Avdiivka es una Rusia beligerante que se ha lanzado a una ofensiva sorpresiva en el Donbass, que ha puesto a la ciudad fortaleza de Avdiivka en cerco operativo y que se prepara para convertir a esa ciudad en una segunda Bakhmut, una gran picadora de carne y acero que terminará de desangrar a lo que queda del ejército ucraniano. Y es que para entrar en contexto, tenemos que entender que Avdiivka es probablemente la zona mejor defendida de Ucrania. Cuenta con una serie de reductos, túneles, trincheras y búnkers construidos desde 2014 a lo largo de los últimos 9 años y que se ha convertido en uno de los puntos centrales de la resistencia ucraniana en el Donbass. La toma de Avdiivka va mucho más allá de la importancia que pueda tener la ciudad en sí misma, pues si Bakhmut era la puerta al norte del Donbass y a Kharkov, Avdiivka es la puerta al sur del Donbass y específicamente a Zaporilla, convirtiéndose en una posición estratégica que sí o sí debe de ser tomada. Sin embargo, un asalto frontal contra la ciudad es un suicidio, y empantanarse en un asalto urbano podría resultar muy costoso si no se controlan los flancos de la ciudad, y es por ello que los rusos no han atacado de frente a Avdiivka, sino que la han rodeado y ahora la han puesto en cerco operativo. Siendo que a lo largo de los últimos días, los rusos han lanzado un ataque sumamente exitoso que ha puesto a Avdiivka finalmente en un cerco operativo real, y si bien han sufrido pérdidas moderadas como en cualquier ofensiva, y por supuesto los ucranianos han contraatacado tal y como ya se esperaba que hicieran, la realidad es que el destino de la batalla aún no está decidido, y en esta fase de maniobras el ejército ruso ha logrado imponerse y capturar posiciones importantes, si bien el precio ha sido relativamente alto para el poco terreno ganado, aunque debemos de considerar que se trata de terreno altamente fortificado. Y es que uno de los mayores logros de los rusos ha sido la toma de Terikon, un poblado y un punto elevado al norte de Avdiivka que proporciona a los rusos posiciones de fuego inmejorables sobre la ciudad y esencialmente complete el cerco operativo de Avdiivka, que desde ya se ha demostrado que no pasará a convertirse en un cerco físico. Primero, porque la resistencia ucraniana sigue siendo muy considerable. Segundo, porque el objetivo real es desangrar a Ucrania con otro Bakhmut. Y finalmente, porque la guerra de maniobras está a punto de finalizar. Y es que las lluvias han comenzado en Ucrania y la degradación del terreno avanza rápidamente, por lo que obviamente los rusos están ocupando posiciones
en preparación para un cerco operativo a la ciudad y se preparan para una operación que podría ser tan prolongada como el asedio y posterior asalto a Bakhmut. Esta no es una operación rápida, porque simplemente los rusos, en medio de una guerra de desgaste, no tienen el objetivo de ganar territorio rápidamente, sino que su verdadero objetivo es desangrar al ejército ucraniano en el campo de batalla. Y es por ello que finalmente podemos concluir que la batalla apenas comienza. Las fuerzas armadas de Rusia y Ucrania se enfrentan en una serie de sangrientas escaramuzas donde los rusos se están imponiendo y ambos bandos apuestan a que el contrario no podrá seguir el ritmo de las operaciones de combate, pues hablamos de una guerra de desgaste llevada a su máxima expresión. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.